Como parte del Plan Nacional de Restauración, Vigilancia, Protección y Cuido del Sistema de Iluminación Pública, Enatrel y la Alcaldía Municipal de Corinto inauguraron un proyecto de luminarias. Para nosotros este programa y este proyecto, que es emblemático de nuestro gobierno, sea al nivel nacional para darle mayor seguridad a nuestra población y así poder transitar a cualquier hora, ya que el tipo de trabajo en Corinto son trabajos de 24 horas. Ya, eso le permite en cualquier momento el compañero que trabaja en cualquier turno puede llegar a su casa tranquilo. Este proyecto abarca diferentes puntos de la ciudad portuaria, entre ellos la Avenida Japón, sector 7 y 8 y Barrio Los Pescadores. Estamos contentos porque estamos arrancando en 2023, ayudándole a la población, sirviéndole al pueblo, que es nuestra primera meta en este 2023, avanzar con la seguridad ciudadana, restaurar el alumbrado público para todos los corinteños. Sí, esto viene a disminuir lo que es el índice delictivo, porque ya la persona que se dedica a cometer robos pues ya no va a transitar por esta calle. Entonces esto viene a ser parte de la seguridad ciudadana. Hoy nos sentimos orgullosos nosotros de que tengamos esta calle iluminada. La ciudadanía hoy bien puede salir a las calles y el vecino puede cuidarle la vivienda, observando que la delincuencia no intente meterse a la casa. Los padres de familia pueden salir con su hijo y transitar libremente esta calle. En esta primera etapa del proyecto se instalaron 48 luminarias, las que vendrán a dar tranquilidad y seguridad a las familias corinteñas, les informó Concepción Pozo.